Simulador de vuelo. Espectacular. Está casi vomitando. ¿Está vomitando, Marcelo? ¿Cómo? Casi vomito ahí adentro. Ay. Quería huir. Abran la puerta. Bueno, muy bueno estuvo. Vamos a descansar un rato. El navío francés Étendard 4, predecesor del Super Étendard con el que cuenta nuestra marina. No digo de guerra. Tracker. El Bruma E1 Electronic One. Fina dorsal durante una década de la Fuerza Aérea Soviética. Nuevamente, de guerra electrónica. A4. Este será 4B, similar a los que prestamos servicio en la Fuerza Aérea Argentina. Héroes de Malvinas. Tenemos el glorioso Phantom. Un helicóptero y la niña para mí de la exposición. El avión de reconocimiento, el avión más rápido del mundo. Blackspear. Cuatro aviones de ataque de la Marina Norteamericana. De Blackspear. Aquí está el puerto del Este. Desde la cubierta de portaaviones Chester. Helicópteros. Bueno, el
puente. Y va terminando nuestra visita a este museo flotante. ¿Qué lo usan el museo? Bueno, ahora vamos a visitar el submarino nuclear. Que está amarrado junto al portaaviones. Pero en este caso vamos a obviar por la cantidad de veces que hemos visitado esto en las visitas a Puerto Buenos Aires. En la cubierta lateral del Intrepid, un Javier, viejo conocido nuestro. Bueno, acá estamos en el lateral del portaaviones. Lamentablemente hay que esperar una hora y pico, esto es un misil crucero, una hora y pico para ingresar. O sea, lo dejaremos para el próximo año. Bueno, así dejamos el Museo del Aire y del Espacio, cuyo cuerpo principal es el portaaviones Intrepid. Ahora estamos yendo al World Trade Center. Aguardo un popular yellow taxi. Tiene elementos de seguridad, como ustedes ven. De seguridad relativo, porque esto es, no, pero acrílico, es un acrílico de mierda. Y piden, por favor, no fumar, porque la alérgico, personaje es alérgico. Conductor alérgico. Se paga lo que marca el taxi. La bajada de bandera, $2, 30 centésimas cada millón centímetro. Por la noche cobran 50 centavos de recargo. Cuarto de milla. Quinto de milla. El Yellow Popular Taxi. Estamos en el World Trade Center. Esta es la millonésima bola que hacemos hace media hora que estamos. Esto es la que va, que viene, que va, que viene. Horas y pico de demora, empezamos a subir. Con más velocidad. ¿107? Empezó a frenar. It's clear. We got seats to sit down at 6, and now we can't sit down. You're not working. Straight up the ramp, Chip. Otra manada de gente. Muy bien. Ya estamos en el piso. Puede que no sea el verdadero, pero lo que vos decís no es. Acá tenemos el puente de Brooklyn. Mira. Estamos acá. Puente de Brooklyn. ¿Para qué vine? Ya tenemos el Manhattan. Río Hudson. Bueno, esa zona es Brooklyn. Hello.
Esa es la zona de Wall Street. La vista de la calle. El día que quieran suicidarse de acá, van a ver esto, ¿eh? Crash. La verdad que poco a poco Nueva York cautiva. A partir que uno empieza a conocer, sentir a la gente o incluso el hecho de habernos hecho amigos de unas chicas en el hotel nos permitió, bueno, ir a bailar, conocer un modo distinto de Nueva York. Uno se empieza a enamorar. Debajo de todas estas moles hay mucha vida. El puente de Brooklyn tiene 480 y pico de metros, fue finalizado en 1880 y pico. Esta es la vista hacia el sur, desde el sur. Este es el puerto en el cual estuvimos hace unos minutos, en el portaaviones Intrepid. Allá tenemos el Empire State, la Quinta Avenida justo en el medio. Ya tenemos el edificio Chrysler, ¿no? Y a la derecha el East River, ¿no? Acá al fondo el edificio de Naciones Unidas, ¿no? Y a la izquierda el río Hudson, las avenidas que convergen hacia el sur de Manhattan. La vista hacia el este. Acá tenemos el otro cuerpo de la Chusis. Este es el transbordador que tomamos hace unos días. Durante el día, durante la noche. Está atracando en el muelle del puerto del sur de Manhattan. Para los autos cobran 3 pesos y la gente viaja gratis. Desde aquí sale, desde aquí salimos 2 veces para utilizar su servicio. Ahí tenemos el puente Barrazano, Berrazano, perdón. Este recorrido es otro valor y pasó por frente a la estatua de la libertad. Gracias.
allá enfrente. Esa es la isla. Al sur sureste. Ya tiene la isla. Bien al sur de Manhattan. Uno de los túneles. Oh, mira. ¿Pasaporte puente o poder escoger un barco? Un ferry. Somos uno de los vértices de edificio. El patio de comidas. Para mi hermana estaría contenta. Y esta es la cara puesta. Mucho viento, mucho frío. Dale, empieza de nuevo. Va a finalizar nuestra visita al World Trade Center. Con esta magnífica vista. Bueno. Bye bye, Manhattan. Hasta luego. Bueno, estamos en el sub de Nueva Yorkino. Cerca del hotel. Sí, este exacto. Es el famoso Times Square, centro mañana del milenio. Esperemos haber pegado. Esperemos haber acercado. Para que vean por la ventana. No tiene cable en el piso. Bye bye. Esquina, cualquier esquina, lado de un Hard Rock, o hay un McDonald's, tiene la Bella y la Bestia. Tuvo una Kodak. En muchos lados, obviamente, es una visita propaganda de Samsung. Cualquier esquina. Esquina. ¿No? No. Cualquier esquina, hay estos reflectores. No es así. Estamos en la esquina en la cual en 24 horas se va a celebrar el milenio. Times Square. Botón, the first corner of the world. Here no, first. Here no, first. En este lugar, mañana, en 24 horas, va a ser el punto neurálgico de la celebración del cambio de milenio. Thank you.
Times Square y la 46. Los nuevos carteles ya han sido colocados. Acá tenemos uno de los escenarios. Pantallas que van a ser utilizadas son pantallas habituales que estamos viendo. Vamos caminando rumbo a la 42. Se ha transformado todo en peatonal. De Policemen va a haber 40.000 policías mañana. Estamos en la 44 y Times Square. La cuadra de los teatros, el barrio de los teatros, digamos, ¿no? Ya empezaron a probar el sonido para mañana. Esto no tiene imagen propia. Es un edificio inmenso, tiene 6 pisos y que se proyecta en él la imagen que estamos viendo, ¿eh? Estamos en la 42 y Times Square. You know where you're going, don't you? It's still the man.
como... fundamentaron esta obra en construcción, en luces, ¿eh? ¿Ven? Va a caer la bola un minuto antes, a partir de un minuto antes, ¿eh? Una bola que demanda una, un minuto en caer a partir de las 23:59. Ahora falta exactamente una hora, un día, perdón, para que de aquel lugar que está pisando una camioneta caiga la bola. Así que bueno, mañana va a ser, no va a ser fácil, va a ser imposible. Se calcula 3 millones de personas. Voy a llegar hasta esta zona. Pero bueno, mañana lo veremos. Bye bye. See you tomorrow. 31 de diciembre. Esta es la vista desde, desde el hotel, desde Vanderbilt. Llueve. Vamos a ir al Museo de Ciencias Naturales. Esta es la vista desde Vanderbilt. Último día del ciclo. Estamos nuevamente en la zona de los museos. Hemos acompañado a nuestras amigas rosarinas al museo. ¿Cuál es? Metropolitano. Al Metropolitano. Nosotros vamos a seguir rumbo al Museo de Ciencias Naturales. Hasta sale de... Yo soy la guita, ¿no? Yo la soy caballero, yo soy la guita. De Rosario, además. Y la hemos conocido en un cabaret. Sí, justamente. Ahí el pelo mojado. ¿Cómo como, puede como nos dieron $10, nos pareció excesivo, pero le dimos 2 lounge tickets. Ah, qué bien. Me estoy filmando. Nosotros lo que queremos hacer es... Sí. Bueno, no filmar más. El Museo de, nah, de Ciencias Naturales. Sí. El Central Park lo vamos a recorrer ahora un cachito, sí, al cruzar. Ir a verlo a Leno. A los restos de Leno. Invitó, dijo, che, boludo, no dejen, con shock, bueno, no dejen de venir, ¿no te digo? Estuvimos con shock, ay, hijo, vinieron los bueno, chicos. Sí, sí, querés, querés. Park. ¿Querés filmar cuando le dé de morfar? ¿Querés filmar cuando le dé de comer? Bueno, ¿no? El teléfono para llamar a la policía en el Central Park. Te recuerdo que hay una alambrada, ¿eh? Las ardillitas. Ahí están, ahí están, ahí encontré y están comiendo. Ahí la bueno, tenés la otra, ya la tenés la otra, Robert. Qué linda imagen esta, una columna con la otra. El Central Park, casi mediodía. En el pulmón de Nueva York. Ahora vamos a ir hacia el Museo de Ciencias Naturales. Bueno, ya hemos cruzado el Central Park y este es el Museo Natural de Ciencias. Muy bien, muy bien. En la West Central Park.